Hi guys, and welcome back to my channel. In today's video, I am doing a story time of when my dad bought me some tap shoes to go to grade school. And I am going to attempt to do this in Spanish and in English. So, voy a contar el story time de cuando mi papá me compró unos zapatos de tap para ir a la escuela. Back in the early 1990s, I used to go to a private Catholic school. So I did my kindergarten year and my first grade year at a Catholic school. And it was time for my dad to buy me new shoes. So, en las épocas de los noventas, yo iba a una escuela privada católica y hice mi grado kinder y grado primero en una escuela católica. So, ya era tiempo de que mi papá me comprara zapatos nuevos. Y pues mi papá me llevó a la mall de Westfield Plaza Avenida y toda mi vida, yo creciendo toda mi niñez, yo siempre le llamaba a ese mall la fiesta. O sea, no era hasta que yo crecí, cuando ya estaba más grande, que dije, oh, este mall no se llama La Fiesta, ese mall se llama Westfield Plaza Avenida. Y hay una historia detrás de por qué yo le llamaba ese mall La Fiesta. Pero esa es otra historia, así es que no nos vamos a desviar. So my dad took me to Westfield Plaza Avenida, and in that mall there was a store called Stride Ride. And this was in the 1990s. And I Googled that store and it still exists. It just doesn't exist. They used to have a physical location at the mall and they no longer have it. But the store still exists. It is still online. Like, this is the store. It's called Stride Ride. And they sell kid shoes. Mi papá me compraba los zapatos de Stride Ride. Que esa tienda ya no existe en Plaza Bonita, pero esta era la tienda. Pero todavía existe la tienda en el internet. A lo mejor hay tiendas físicas, pero yo no sé dónde están. Pero es una tienda de zapatos de niño. Como venden puros zapatos así como para niños. Y yo pues llegué bien campante a la tienda y mi papá dice, pues escoge los zapatos que te gustan. Pues yo agarré los zapatos que me gustan que, o sea, no puedo creer que mi papá dejó comprar esos zapatos, pero sí lo creo porque yo a la vez siempre, gracias a Dios, ha sido bien consentida por mi papá. Y déjenme enseñarles los zapatos que yo escogí. Yo escogí estos zapatos, o sea, igualitos, idénticos, del mismo color y tenían la cosita aquí atrás, abajo, que hacía tap. So we got to the store and my dad was like, choose whatever shoes you want for school. And I chose these exact color story, like the black and the white shoes with the little metal thing that taps. Y yo no puedo creer que mi papá me dejó que comprar esos zapatos. No sé si él entendía que esos zapatos eran de tap, pero estaban bien resbalosos los zapatos porque eran como metal abajo. De abajo era metal y se resbalaba mucho. Y más aparte cuando caminaba, o sea, se oía bien así como, o sea, el tap, you know, que parecía caballo caminando, ¿qué? I can't believe my dad let me buy these shoes. Like, I was a kid. He was an adult. I don't know if he understood that he bought tap shoes for me, but these shoes were so slippery. And on top of that, they were so loud and noisy. Like, you could hear everywhere I would go. Like, they have that little metal at the bottom, and you could literally hear every little step I took. Y pues aquí se acaba mi story time. Gracias por verme y no sean malos. Suscríbanse a mi canal. That is it for today, guys. That was my story time about the time that I had tap shoes and I was wearing them on a regular basis to school. Thank you for watching. Do not forget to subscribe. Don't be mean and hit that subscribe button, and I will see you guys next time. Bye, guys.